Para esta época ya habían transcurrido aproximadamente 2 años, 2 años de haberse presentado en la Asamblea Legislativa el proyecto de la ley de la ley reguladora del mercado de valores y reformas al Código de Comercio. En este proceso de creación de esta ley aparecieron o participaron expertos de la Bolsa Nacional de Valores, funcionarios también del Banco Central de Costa Rica y personeros del Gobierno de la República. El proyecto fue dictaminado en términos favorables por 3 comisiones, es decir, se vio en momentos legislativos y políticos diferentes. Y bueno, se hizo realidad esta ley el 18 de septiembre de 1990, que salió del plenario, aprobada por los señores diputados y fue confirmada por el Poder Ejecutivo el 10 de octubre. Y esta ley entró en vigencia el 29 de octubre de ese mismo año, es decir, del año 1990. De manera que finales del 90 y principios del 91 se da un proceso de creación y de implementación de esta nueva ley reguladora del mercado de valores, en la cual tuvimos la tremenda bendición de participar en aquella época. Entonces, podemos decir que así nace la primera ley reguladora del mercado de valores de Costa Rica, con el objeto de regular las bolsas de valores y de los sujetos que en cualquier forma intervengan en la negociación de títulos y valores en los mercados bursátiles y de capitales que estos organicen, así como de las personas físicas o jurídicas, entidades o formas contractuales que realicen bajo cualquier modalidad oferta pública de valores o servicios de intermediación en el territorio nacional. Esto lo leo así porque así lo establecía el artículo primero de esa ley. Entonces es un elemento histórico realmente importante que no dista mucho de lo que hoy se quiere hacer o de lo que de hecho se hace. Sin lugar a dudas, la promulgación de la primera ley reguladora del mercado de valores y la creación de la Comisión Nacional de Valores, que es el antecedente inmediato de la Superintendencia General de Valores de hoy, implica el punto de partida de una nueva etapa en la consolidación del medio financiero costarricense como instrumento para el desarrollo de la economía nacional. Y así realmente nosotros tenemos que verlo y proyectárselo a usted, porque esta legislación, impulsada también por la misma Bolsa, resultó ser vital para incorporar e implementar algunos principios propios de los mercados de valores. Con la actual ley reguladora del mercado de valores, esta ley derogó la ley anterior, la que acabamos de mencionar. Se procura reconstruir con esta ley vigente, se procura reconstruir la carretera de crecimiento de nuestro mercado de valores, de manera que es oportunísimo que usted le conozca en este momento por medio de la inducción del derecho al mercado de valores de Costa Rica. De manera que le invitamos también a que vaya conociendo poco a poco nuestro mercado. Hoy el mercado costarricense, tenemos que ser totalmente sinceros en ese aspecto, ha madurado, pero con la misma sinceridad le reconocemos que ha crecido en algunos aspectos, en otros debe todavía crecer. Todo crecimiento de un mercado de valores va de la mano del crecimiento de la economía de su país, y nuestro país se encuentra en un proceso sumamente interesante de apertura, no solamente con los Estados Unidos de Norteamérica, sino con el resto de la región, y además está en proceso de suscripción de un tratado de libre comercio también con la Unión Europea, de manera que es oportunísimo el momento en el cual usted nos visita a este proceso de inducción sobre el derecho de mercado de valores costarricense, para que vaya conociendo poco a poco, en lo que podamos ayudarle, las condiciones de nuestro mercado de valores. Entonces, definitivamente es necesario que usted ponga atención a lo que estamos realizando ahora y vaya conociendo poco a poco las opciones de inversión que nosotros le podemos estar dando en Costa Rica. Dentro de ese contexto, entonces, el conocimiento de la Bolsa Nacional de Valores, el conocimiento de su mercado, realmente es sumamente relevante. De manera que nosotros le queremos insistir para que usted asuma ya como un hábito, y así lo hemos dicho en lecciones anteriores,
se habitúe a visitar sitios como los siguientes. Superintendencia General de Valores, el www.sugeval.fi.cr, www.bolsacr.com, que ahora vamos a verlo en la próxima lección, www.wchcons.com. Si a usted le interesa la materia complementaria como la que tiene que ver con prácticas antilavado de dinero, le invito a nuestro sitio también www.oficialesdecumplimiento.com, a mi sitio personal www.oficialwilliamchinchillasanchez.com, discúlpeme, y además si usted quisiera ver un mensaje especial con un sitio especial y con condiciones especiales, le invito a que visite www.venidived.org. Su asesor amigo William Chinchilla se despide de usted y le agradece la visita que tuvo ahora para con nosotros. Muchas gracias.